Industrias Vanillejas. A nombre de su producto Café Santo Domingo. Presenta. Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros a Ángel Martínez. Gracias. Investigador, dirige una agencia privada de investigaciones en los Estados Unidos y ha escrito más de una treintena de libros sobre el crimen organizado. Muy buenos días y bienvenido. Te habíamos entrevistado por teléfono y por Skype, varias y veces. Hoy te conocemos personalmente. Gracias. Buenos días. Gracias por invitarme a tu programa. Quiero felicitarte por tus 20 años de trayectoria en este programa. Es algo que ha servido para, como esa introducción que diste hace unos momentos sobre Juan Pablo Duarte, me llenó de satisfacción estar en este programa. Qué bueno. Gracias. Vamos a ver cómo van las cosas en lo que se refiere al crimen organizado relacionado con la República Dominicana, con Estados Unidos. En ocasiones anteriores te he preguntado, y me has dejado con la boca abierta cuando te he preguntado, ¿y por qué tú dices todas estas cosas y todas estas denuncias? Y tú dijiste que las agencias de los Estados Unidos con las que tú colaboras, el FBI, la CIA, la DEA, hay cosas que no la pueden decir y te piden a ti que las digas. ¿Eso es así? Bueno, de pedir una petición ya es una palabra que engrosa mucho, pero déjame tocarte este punto antes de contestarte tu pregunta. Me llamó la atención una noticia aquí en República Dominicana que salió el 18 de este mes, donde decía un diputado del PLD, Juan Julio Can, decía que él había sometido para reformar las cárceles de República Dominicana un proyecto. La cárcel el sistema carcelario, y te voy a hablar de esto brevemente para que veas cómo está República Dominicana. El sistema carcelario de República Dominicana tiene 26.000 presos aproximadamente. Sí. Tiene 7.393 teléfonos celulares en manos de esos presos. Sí, ¿cómo? ¿Y cómo tú sabes la cantidad? Bueno, a nosotros nos llega información de los satélites toda la semana. Ya. Y todas las... ¿7.000 cuántos? 7.393 teléfonos están en manos de presos. Pero, Uchi, eso no es el problema, los 7.793 teléfonos. Esos son los teléfonos calientes. Vamos a llamarlos... esos son los teléfonos... El problema grave, que es que en el 2010 se le mandó a Leonel Fernández una correspondencia. Los americanos querían quitarle la ayuda a Leonel precisamente por las cárceles. Esto es grave, lo de las cárceles es grave y por eso te traigo. ¿Por qué por las cárceles? Pues ahora viene el caso. Okay. En el 2010, Leonel Fernández tenía a Radamés Jiménez, creo que, de procurador general. Sí, así es. Sí. Y los americanos le mandan una correspondencia a Leonel diciéndole, oye, si no corrige el problema, porque la mayoría de cargamentos de droga que entra a República Dominicana, de las 7 rutas que tiene República Dominicana entrando droga, todos los meses. Son 7 rutas. Ajá. Lógico, ahora hay 6, porque tumbamos una, la de José Miguel Patín acaba de caer. Ya. La ruta más grande de la historia de República Dominicana en narcotráfico acaba de caer. Vamos a hablar sobre las rutas sí, ahora. Sí, pero vamos a hablar de... déjame terminar, Lo de la cárcel. Lo de la cárcel. El problema no son los 7.000 y pico de teléfonos que tienen los presos. El problema son los teléfonos fríos, Uchi. ¿Cómo así? Ajá, a ver. Hay teléfonos calientes que son los que están en manos de los presos. Esos teléfonos los tiene la DNCD, el DNI, los servicios de inteligencia dominicanos. Esos, los presos saben que lo están escuchando. El teléfono frío es el teléfono del policía y el teléfono del militar que cuida esa cárcel. Que no son seguidos, no son escuchados. Ahí voy. Y eso te estoy hablando, eso está... porque oye una cosa, Uchi, lo que yo voy a decir aquí, hoy yo no te traigo nada más palabras. Hoy yo te traigo documento. Esto no me lo inventé yo. Esto no sale de mi oficina. Esto sale del corazón del Departamento de Justicia. ¿Y eso qué es? Esos son documentos que yo te voy a dejar a ti. Ok. Porque todo lo que yo digo aquí va a estar basado
en documentos. Ajá. También te voy a entregar dos libros, de los últimos dos libros que yo que escribí para seguir con el tema. Esto narcocultura y el narcotráfico con forma de vida son mis dos últimos libros. Permítame para presentarlo ante la cámara. Y te lo voy a entregar. Pero te traje esos documentos porque todo lo que yo diga aquí es documentado. Esto habla de José Miguel Patín y de Wilkin, de Jesús Matosfera. Déjame terminar con la cárcel para que tú tomes. El problema de la cárcel es que hay dos tipos de teléfono. El teléfono caliente, que es el teléfono que tiene el preso, que lo coge para amenazar a las personas, y el teléfono frío. El teléfono frío es el teléfono que el preso le alquila al policía. Hay policías en República Dominicana que se ganan 10 mil y 15 mil pesos todos los días alquilando teléfono. Y eso en República Dominicana, Uchi, no se dice. ¿Tú sabes por qué no se dice? Porque esa información, aunque le mandan un reporte todos los meses a los servicios de inteligencia dominicanos, ellos cogen ese reporte, se lo dan al presidente y a la otra parte lo engavetan. Ahora, el problema no es ese. En el 2010 se le dijo a Leonel Fernández, oye, tú tienes 30 días para que resuelva el problema de los teléfonos en las cárceles. Porque desde la cárcel es que se hacen la mayoría de transacciones grandes de droga. Esos presos, Uchi, que están en la cárcel, que pagan 500 mil pesos o 300 mil pesos por una celda, o 100 mil pesos por una celda. Esos presos viven mejor que cualquiera millonario de aquí. Esos presos tienen celda, Uchi, que tienen todos los equipos tecnológicos. Ve, La Victoria es la cárcel de mayor población en el Caribe. 8.100 presos. Pero está hecha como para 3.000. Pero ahí no viene el problema. El problema es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le dijo a los americanos ahora, hace días, oye, o me resuelven los problemas de la cárcel o ustedes van a sufrir las consecuencias. Porque se ha preparado, hay dos congresistas que están muy activos, Uchi, para quitarle la ayuda a República Dominicana en cuestión de narcotráfico. ¿Tú sabes por qué? Porque es un descrédito que República Dominicana sea el transportador de droga número uno, ya sobrepasó a México. En el mundo. ¿Cómo va a ser? Déjame decirte, espérate, México tiene 130 millones de habitantes y República Dominicana, ¿cuánto tiene? 10 millones. Comparativamente. Ah, bueno. Términos relativos. Proporcionalmente. Sí. Proporcionalmente. Ese reporte lo tengo yo. Entonces, ¿por qué esta administración de los Estados Unidos está reverde a que se le dé un peso a República Dominicana? Esta administración, la de Trump. Sí. Es decir, lo que tú estás diciendo es de ahora. Lo que yo te estoy hablando. Estoy hablando de noticias que son frescas, noticias de ahora. ¿Por qué, Uchi? Porque aquí el único sitio que no se trafica con kilos de cocaína es en el Palacio, es el único sitio. ¿Tú sabes cuáles son los sitios fríos aquí para hacer transacciones de drogas? ¿Las iglesias? ¿Cómo va a ser? Espérate, te estoy hablando de cosas que lo tienen, se le mandó un reporte, el último que se mandó creo que fue el viernes pasado. Que se le mandó. Yo tengo copia. Y si yo tengo copia, entonces aquí debe tener copia. Sí. ¿Y cómo se da eso? La iglesia dominicana, los narcotraficantes, en todas partes hay cámara ahora. Tú sabes que aquí hay cámara en los restaurantes. Sí. Y las cámaras tienen un problema que te filtran a veces la voz y te cogen la grabación. Cuando tú estás hablando en una mesa, hay empresarios aquí en República Dominicana que cometen ese delito. Eso es un delito. Porque usted tiene una cámara en un restaurante y que le estén grabando lo que usted está diciendo en esa mesa, eso es un delito. Y hay empresarios que lo hacen aquí. Entonces, los narcotraficantes no son tontos. Entonces, ya ellos no hacen reuniones en el restaurante, ni hacen reuniones en hoteles. Ahora se van a las iglesias, porque las iglesias no tienen cámara. ¿Me entiende? ¿Y qué hacen? La mayoría de iglesias no tienen cámara, hay algunas que sí tienen cámara. Sí. Y como la Iglesia Católica es cómplice del Estado, aquí en República Dominicana es cómplice del Estado, porque la Iglesia Católica está así, en un país que te digo, en el único sitio donde no se hace negocio de narcotráfico y de tráfico, es en el Palacio. Y muy pronto se hará también si sigue la cosa. Pero yo no entiendo esa... Porque la Iglesia, que se pronuncia un par de veces al año de manera oficial, con los mensajes del episcopado, ha condenado
casi siempre habla del tema del del crimen organizado, el narcotráfico. Estamos de acuerdo. Pero la iglesia no controla a un delincuente que usa su templo para reunirse con otros delincuentes. Bueno, pero no con la complicidad de la iglesia, supongo. No estoy hablando de la complicidad de la iglesia. Estoy hablando que los templos dominicanos, en el último reporte que tengo en mi mano, dicen, el reporte de los servicios de inteligencia americanos dice, los templos dominicanos es el nuevo punto de reunión de los narcotraficantes dominicanos. Para coordinar sus operaciones. Para coordinar sus operaciones. Gracias por ayudarme. Sí. Pero ahí no es que escribe el problema. Si Leonel Fernández le dijo a Radamés Jiménez en el 2010, mira, tú tienes todo el apoyo del gobierno para que me quite los teléfonos a los presos, porque me está causando problemas con los americanos. Quítame los teléfonos. Tú tienes todo el apoyo del gobierno, y no solamente eso, le dijo Leonel Fernández. Le dijo, la embajada americana dice que te da todo el apoyo para que le quite los teléfonos. Pues Radamés comenzó, hizo una pirueta, le quitó 1.700 teléfonos a los presos. Uchi. Y si Leonel Fernández en el 2010 no pudo, ¿tú crees que podrá ahora con este proyecto de que le vamos a quitar los... Señores, los presos dominicanos... ¿Y por qué es tan difícil hacerlo? Porque los presos dominicanos son los que dominan este país. La Victoria y Najayo tienen un poder económico que ustedes no se imaginan. De ahí es que se hace todas las operaciones grandes de narcotráfico, de ahí es que se manda a matar, de ahí es que se manda a desaparecer. Aquí ya está la modalidad, Uchi, de desaparecer personas. Eso vino de México ahora. Eso es una nueva modalidad que tiene República Dominicana. ¿Y a quién han desaparecido? Hace unos días se desapareció un joven aquí, que tengo por ahí tengo el nombre de él. Y comenzamos a investigar. En México había la modalidad de coger un tanque de ácido y lo usaban de tortura. Ajá. Cogían ese tanque de ácido y te metían la mano. Y tú hablabas hasta de Jesucristo, porque se te derretía la mano inmediatamente. Pero esa modalidad la trajeron a la República Dominicana, y en República Dominicana lo que se hace es que cogen el individuo y lo entran en ese tanque y los huesos inmediatamente desaparecen. O sea, tú te vuelves líquido inmediatamente, un tanque de ácido. Esa modalidad, ¿por qué en México tú ves que hay tanto desaparecido y que no se encuentran? Ok, se han encontrado alguna fosa, pero esa modalidad ya está en República Dominicana, el tanque de ácido. Cuando un narcotraficante que esté agarrado porque robó, le dicen, oye, mire el tanque. Ese hombre, antes de que llegara al lado del tanque, porque ya conoce la modalidad, habla hasta de su madre. Porque derretirte un órgano de la mano, un brazo o un pie en un ácido como el que está ya en República Dominicana. Que se está funcionando. Se está funcionando. El crimen organizado lo tiene ya. Yeah. Pero para continuarte y dejando la cárcel, porque aquí no van a poder con la cárcel, según estamos viendo la situación. Y una palabra que tú dijiste, no que yo dije. Tú dijiste hace unos días, y esto llegó, caló hondo en los Estados Unidos. Porque yo tuve un congresista y me dijo, oye, para ese programa del amigo tuyo, Uchi Lora, lo que dijo ese hombre, yo lo dije en una reunión y estos gringos se quedaron fríos. Digo, ¿y qué dijo Uchi Lora? Porque yo veo tu programa casi todos los días. Dice, Uchi Lora dijo que la justicia en República Dominicana está secuestrada por un partido político que se llama PLD. Eso lo dijiste tú, no lo dije yo. Pero lo que me sorprende es que ellos se enteraron de que porque yo lo dije el otro día. No, ellos no se enteraron. Están muy mal informados, que se enteraron por nosotros. No. Él se conmovió con esa palabra. Él me dijo, porque yo le dije que venía para tu programa, yo trabajo para ese congresista en algunas ocasiones. Y él me dijo, me conmovió esa palabra y me dejó marcado. Y yo voy a tratar de que lo que está pasando en República Dominicana tome otro giro. Pero vamos a cambiar de tema. Yo te traje algo para que vamos a recorrer el narcotráfico en breves minutos. Ajá. Figueroa Agosto. Vamos a seguir por ahí. Figueroa Agosto. Te voy a decir dos cosas de Figueroa Agosto que nadie la sabe.
Mucha gente decía que Figueroa Agosto se fugó de que porque era un espía de los americanos y que los americanos lo trajeron aquí y lo pusieron. Ustedes saben que eso sí, es cierto. Siempre creó mucha suspicacia. El hecho de que se escapara de una cárcel de seguridad de que con una orden falsa de libertad. Eso es difícil de aceptar. A ver, ¿qué explicación tiene? Tiene una explicación lógica. El Amarillo, que era el narcotraficante más grande de la época, en ese momento. Que era dominicano. Que era dominicano. Tenía al gobierno dominicano y a las instituciones de República Dominicana, DNCD y DNI, y Fuerzas Armadas tenían a mano, porque tenía comprado aquí hasta el gato. ¿Qué hizo el Amarillo? Le mandó un mensaje a Figueroa Agosto y le dijo, oye, si tú vienes aquí, tengo a República Dominicana en mis manos. ¿Tú crees que puedes salir de ahí? Y Figueroa Agosto le dijo, oye, eso, te estoy hablando de datos que tiene el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Déjame ver si puedo. Cogieron 5 millones de dólares y comenzaron a repartir dinero y Figueroa Agosto salió de la cárcel. Llega aquí e inmediatamente tiene identificación. Lo grave del caso es esto. Figueroa comienza por el DNI. Primero contó con funcionarios corruptos de los Estados Unidos. Pero oye bien, como el amarillo era el hombre más poderoso aquí en ese momento, sabemos que contó con funcionarios corruptos de la cárcel del Oso en Puerto Rico. Pero vamos a dónde se va Figueroa Agosto, que es aquí al nido. Como él se dio cuenta que el amarillo tenía funcionarios del gobierno y tenía las instituciones de inteligencia y le estaba dando resultados, él dijo, déjame hacer lo mismo. Va al DNI, se consigue un teniente del DNI y le dice al DNI, oye, y el DNI le consigue un carné, déjame ver si lo tengo por aquí, que esto es historia patria, oye. Creo que lo tengo por aquí el carné. Le consigue un carné especial que no lo da todo el mundo, este carné, porque el DNI tiene varios carnés. Pero ahí no es que, eso no es lo grande. Permite. Eso no es lo grande de este carné. Eso no es lo grande. Lo grande del caso es que Figueroa Agosto un día le dice a ese teniente, oye, que perdona que llegue tarde porque hoy el reporte al presidente, oye bien, el reporte al presidente no se lo pudimos dar a tiempo y eso nos causó problemas. Y Figueroa al otro, creo que es reporte al presidente. Y el teniente le dijo, bueno, todos los días nosotros le damos un reporte al presidente de la situación nacional y un reporte internacional. Dice Figueroa Agosto, yo quiero eso. Dice, no, tú estás loco. Eso lo tiene el Departamento de Justicia, lo que te estoy diciendo. Figueroa Agosto tenía un reporte del presidente de la República antes que le llegara una copia, antes que le llegara al presidente, del DNI. Eso no se ha dicho aquí. Eso le costó a Figueroa Agosto $50,000 con el DNI y le costó unos cuantos dólares más mensuales. Le daban un reporte de lo que le daba el presidente. ¿Tú sabes lo que es, Uchi? Un reporte que es único. El reporte que se le da al presidente de la República todos los días. Eso es único. Porque eso nada más tiene la central del DNI. No, Figueroa Agosto le presentó al Departamento de Justicia un paquín así. Miren, señores. Porque Figueroa Agosto, después de leer el reporte, lo daba a guardar. Eso es. Él mismo le entregó las copias. Copia. Al Departamento de Justicia. Una persona que fue al aquí departamento. Aquí se negoció con Zobeida Félix que para obtener una reducción de la pena diera datos. Y ella dijo quién le dio no solamente ese carnet del DNI, no se menciona lo del reporte, pero también un arma del DNI. No. Y ella dijo quién y qué pasó. Con la declaración de ella escrita no aparece, no está en la fiscalía. Oye bien. Jenny Berenice, cuando asumió el cargo, dijo que eso no estaba ahí. Te voy a decir una palabra que ella dijo, yo tengo el juicio completo de ella. Ella dijo una palabra que eso sí es grave lo que ella dijo. Ella dijo, no voy a decir los nombres de los funcionarios militares, amigos nuestros, porque ellos no están en el expediente, porque ellos no están aquí. Eso lo dijo ella, yo tengo el expediente completo de ella. Yo me lo digerí. Pero ella dijo nombres de políticos que recibieron. Sí, pero oye la palabra estricta. No voy a decir los nombres de los funcionarios porque no están aquí. Ella mencionó a un dirigente político con cantidades, lugares, testigos y después se convirtió en aliado del gobierno. Sí, pero
Mira, Uchi, el problema del narcotráfico en República Dominicana es muy lamentable. Déjame decirte una cosa. Quirino dice que entró 33 toneladas de cocaína a los Estados Unidos y hace 10 años. Figueroa Agosto entra 31, porque es una competencia. 31 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Y está negociando con los Estados Unidos, Figueroa Agosto. Tú sabes que tenía 209 años, ¿no? Sí. Más todos los años que le echaron por todo lo que hizo aquí, estamos hablando de 1000 años de cárcel, ¿no? Y Figueroa Agosto ahora mismo está en una posición envidiable con los americanos. Porque los americanos, señores... Eso lo cuestionamos mucho aquí. Esta gente se cansa de acabar con muchísimos seres humanos traficando con drogas. Se van allá, negocian y después vienen hasta a buscar el dinero que dejaron. Sí, pero hay una cosa. Los americanos, la política que han llevado en estos últimos 30 años, es la información, oye. La información es poder. Y si tú tienes poder... Si tú sí, tienes pero es un estímulo al narcotraficante. Mira, y si te agarran, tú hablas bueno, y no tiene problema. Bueno, es una demagogia, es algo grave, que es una de las fallas que tienen. Pero te voy a decir una cosa, es una de las fallas, pero comparado con lo que está pasando hoy aquí, es grave. Y no es que yo estoy defendiendo aquí los americanos, yo estoy en la parte del medio. Pero vamos al caso que... El caso que me ha conmovido a mí, el caso que ha le ha puesto en la mira a los Estados Unidos, ha puesto el gobierno de Danilo Medina, lo ha puesto ahora en una situación muy delicada, Uchi, que es el caso que cayó el 6 de diciembre del 2016 en Miami, Florida. Es el caso que ha estremecido a los Estados Unidos. Y sin embargo, en República Dominicana nadie habla de esto. El caso más grande de la historia de República Dominicana en el narcotráfico se dio ahora el 6 de diciembre en República Dominicana. ¿Por qué es el más grande? Porque... Si Quirino entra 33 toneladas y Figueroa Agosto 31 toneladas. Y usted no sé si ustedes se recuerdan, hay un teniente, creo que se llamaba, de la DNCD, que se llamaba, creo que era Francisco, algo así, Francisco. Giraldo, dice. Sí, Francisco Giraldo. Cobraba $100,000 por proteger cada cargamento que iba para los Estados Unidos. Ah, sí. Él cobraba, un coronel de la DNCD. Esos tres individuos, Figueroa, Quirino y Francisco, le quedan cortos a lo que te voy a decir ahora. Ese documento que yo te estoy entregando ahí es el interrogatorio de José Miguel Patín en los Estados Unidos. ¿El interrogatorio? Sí, yo te estoy trayendo parte del interrogatorio, ahí. Pero lo más grande del caso no es esto. Te voy a decir brevemente, porque yo sé que en televisión el tiempo es un asesino. Todavía no quedan 15 minutos. Ah, bueno, ya. Tenemos tiempo todavía para matar una vaca. Mira, en el 2009, Uchi, comienzan a caer cargamentos de droga en territorio americano. 300 kilos, 200 kilos, 100 kilos. 50 kilos. Y los americanos se preguntaban, pero ven acá, ¿y de dónde viene toda esta droga? ¿Por dónde que está entrando esta droga? Eso fue en el 2009, 2010, 2013, 2014. Esos presos, Uchi, tú sabes que la modalidad de un preso es cuando cae preso, el oficial te dice, oye, ¿tú quieres que yo te ayude? Bueno, si tú me das información, yo te solicito reducción de sentencia con la corte. Pero los presos hablan cosas que los oficiales dudan de ellas, pero también a los presos hay que ponerle atención porque a veces hablan muchas verdades. Esos presos, Uchi, que estaban cayendo con 300, 200, 500 kilos en territorio americano, estaban diciendo, señalando, no, quien me trajo esta droga aquí fue esta línea aérea de José Miguel Patín. Quirino no tenía línea aérea y metió 33 toneladas. Figueroa Agosto no tenía línea aérea. Pero ¿dónde es que voy al punto? Yo estuve ahora el día 12, del día 12 al 16, yo estuve de donde sale toda la droga para República Dominicana. ¿Tú sabes de dónde está ese punto? Hay un pedazo de tierra, Uchi, que está en la frontera de Perú
Brasil y Colombia. Yo estuve ahí, yo te traje el ticket. Punta algo. Exacto, esa franja. Eso siempre se menciona. Sí, no, de ahí que sale toda la droga. La porque, porque dice que es un interregno. Exacto, donde no hay autoridad de ninguno de los tres países. De donde salen las siete rutas de droga para República Dominicana, es de ahí. Lo comanda el Comando Rojo de Brasil, porque la FARC le entregó al Comando Rojo de Brasil esa parte del negocio. Ya. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a tomarlo acá mismo y a seguir profundizando sobre este tema que usted nos señala. No se vayan, volvemos en breve. Continuamos conversando con Ángel Martínez, investigador privado que, sin embargo, da servicios a agencias oficiales de los Estados Unidos, agencias de investigación. Tú estabas diciendo aquí que a agosto lo procesaron por 31 toneladas, a Quirino por 33, y dijiste que el caso actual de Patín es más grande. Primero, ¿cuáles son los detalles? Segundo, tú me dijiste, yo estaba buscando aquí, pero no lo encontré así rápido, que este es el interrogatorio. ¿Él confesó o negó los cargos? Mira, déjame breve del caso, el caso de la historia del narcotráfico de República Dominicana, el caso más grande que los americanos lo han catalogado así, no yo. En el 2009 comienzan a caer cargamentos de droga en los Estados Unidos. Los americanos comienzan a interrogar a esos detenidos. Esos detenidos señalan a Patín. ¿Pero qué pasa en noviembre? ¿En el 2009? En el 2009, ¿y 2010. ¿Y cómo lo vinieron a agarrar en diciembre del 16? Ahí voy, Uchi. Los americanos abren una investigación contra Patín desde el gobierno de Jorge Blanco. Eso mucho antes del 2009. Sí, eso es mucho tiempo. Pero espera. Desde 1981, este hombre está traficando drogas según el informe que tiene el Departamento de Justicia, de toda la gente que lo está señalando. Pero ¿qué pasa? Los Estados Unidos abren una investigación y hasta que no tengan a la persona agarrada totalmente, no hacen el arresto, porque eso es perder tiempo y perder dinero. Ahora en noviembre del 2016, agarran un gran capo que traficaba con heroína. ¿Norteamericano? No, dominicano. Agarran un gran capo y el hombre traficaba con heroína y cocaína. El hombre, cuando tú le vendes un kilo a un federal, el federal te paga el dinero, tú puedes irte. Y está bien todo. Pero cuando es al revés, cuando el federal te vende droga a ti, tú te quedas ahí, te van a arrestar. Porque la droga no puede correr, el dinero sí. ¿Me entiendes las dos versiones? Son versiones diferentes. Cuando Patín, cuando el hombre este cae grande, le dice a este hombre, pero tú estás vendiendo heroína a nosotros. Te hemos comprado heroína ya por 3 años y cocaína. ¿Cuántos kilos te hemos comprado? ¿De dónde tú traes esa droga? Porque tú no la vendes a nosotros en territorio americano. Y él inmediatamente dice, bueno, si ustedes me ayudan, yo lo ayudo. En ese momento, él le dice, este hombre que me trae toda esa droga, yo vendo droga para este hombre desde el año 1981. Ese es el informante federal, informante protegido por el gobierno federal que está en este caso. El 10 de noviembre los federales le dicen a este informante, vamos a ver si es verdad, llama a Patín a ver si es verdad. Él llama a Patín y le dice, oye, yo quiero que me dé el negocio. Y Patín le dice, oye, ahora estoy lleno, te necesito, porque tengo demasiada mercancía aquí acumulada en República Dominicana. Ok, sigue las llamadas y las grabaciones. Pero la llamada buena viene el 15 de noviembre del 2016, cuando Patín le dice, mira, voy para allá mañana y te voy a entregar algo para ver si es verdad que tú me consigues dinero porque tengo demasiada mercancía. Eso está grabado, eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Patín. El 16 se juntan en la cafetería y Patín le dice, aquí hay 2 kilos. ¿Cuándo tú me pagas eso? Eso está grabado por federales que estaban en el área. Más de 50 federales, porque este era un caso que veníamos siguiendo desde el 2009. Una conspiración
que el gobierno venía siguiendo a Patín. Ese día, Patín le dice, mira... Ya nos quedan 5 minutos. Breve. Que... Patín le dice ese día, el 16 de noviembre, dice, oye, tú no tienes a nadie que yo le pueda vender 20 kilos o más aquí, porque tengo demasiada mercancía en República Dominicana. Y él dice, sí, yo tengo quien te compre todo. Dice, Patín, no, todo lo que yo tengo no me lo compra, porque yo tengo demasiada ahora mismo de gente importante. Bueno, el 6 de diciembre, cuando se hace el arresto, Patín lleva 4 kilos más. Y le dice, págame los dos. Ahí arrestan a Patín. En el interrogatorio, cuando le dicen a Patín, usted tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. El oficial le dice, oye, ¿tú quieres hablar conmigo? Y Patín dice, sí, yo hablo contigo, porque yo tengo en República Dominicana gente, políticos y militares influyentes. Y yo soy un hombre, uno de los empresarios más grandes de República Dominicana. Y esto se va a arreglar. Pero cometió un error, Patín. No se recordaba dónde estaba. Él pensaba que estaba aquí. Estaba allá. Y en ese momento el oficial le comienza a preguntar por su familia y Patín se da cuenta. Cuando le dice, ¿y esa droga, los 4 kilos que estaban en ese auto? ¿Quién es ese auto? Patín le dice, de mi hija. Ahí Patín se da cuenta que está metido y dice, y entonces vuelve atrás y dice, no, pues yo no me recuerdo. Lo que te quiero decir en grosso modo es que la investigación que se comenzó desde 2009, los americanos hicieron un mal cálculo y están calculando que Patín metió a los Estados Unidos 50 toneladas o más. Esa es la conspiración. Porque cuando, eso es lo que dice el Departamento de Justicia. Sí, pero porque tú sabes que este caso de Patín tiene 3 cargos. Primer cargo, conspiración. Déjame decirte qué es una conspiración, brevemente. Una conspiración es cuando 2 personas o más se juntan a hablar de cometer un crimen. Ya eso es una conspiración. Eso pasa el 16 de noviembre porque se juntó con un tipo a hablar que aquí hay 2 kilos, mira, tú me vas a hacer esto. Ya es una conspiración. Posesión con intento de distribución es cuando le entrega la droga. Eso es una posesión. Tiene 2 kilos. Eso fue el 16. El 16 tenía 2 cargos, posesión con intento de distribución más conspiración. El día 6 de diciembre, cuando le entrega los otros 4 kilos, se llama posesión. O sea, tiene 3 cargos, Patín. Esos 3 cargos indican 10 años de cárcel aproximadamente, más 10 millones de dólares en multa. Pero lo más grande que quiero decir, para resumirte ya, y perdona que estoy como un tren rápido, es que aquí no se dice nada en República Dominicana. De este caso. Bueno, si no se sabe, no se puede decir. No se sabe, Uchi. Se le mandó un cable a los servicios de inteligencia que actuaran rápido contra los hangares de esta línea aérea. Porque Patín dice. ¿Cuándo se mandó ese cable? El arresto fue a las 11 de la mañana. ¿El mismo día del arresto? No, el arresto fue a las 11 de la mañana, el 6 de diciembre. El cable se mandó a las 5 de la tarde. Yeah. Y le alertaron a la DNCD, alertaron al DNI, alertaron al Palacio de que por favor intervinieran los hangares de esta línea aérea. Y todavía, señores, no han hecho el primer allanamiento. ¿Pero en qué país estamos? No han hecho, Uchi, el primer allanamiento. El primero. Ahora sí, vi hace unos días que hicieron un allanamiento a las oficinas de Odebrecht, a donde había unos escritorios viejos. Ya pasó. Sí, bueno, no eran viejos, pero le dieron chance, Uchi, de que sacaran todo lo que había. Oye, pero ¿cómo es posible que si el Departamento de Estado manda un cable aquí y dicen, intervengan rápido, que hay droga en esos hangares? Porque él lo dijo, Patín lo dijo ahí. Patín dice, búscame a alguien que pueda comprarme 20 kilos más, porque tengo demasiada mercancía allá en República Dominicana. Esa mercancía no ha aparecido. Son 5.700 kilos, que ahí que voy con la cárcel otra vez, que los presos de la cárcel están siendo llamadas cruzadas, pidiendo esa droga. ¿Quién tiene mi droga? Que no me importa que haya caído preso. ¿Quién tiene mi droga? Y han calculado esa llamada en 5.700 kilos que anda regado aquí, que nadie sabe quién tiene. Ahora, las autoridades de República Dominicana, ¿y qué dicen? ¿Y dónde están las autoridades? ¿Y qué es esto, Uchi? Bueno, alguien me llamaron durante la pausa de anuncio, que te preguntara que si tú conoces la obra Los Marimberos. ¿Qué pasó en esa obra de Los Marimberos? Ahí se señala a José Miguel Patín. ¿Y tú sabes qué hicieron en República Dominicana? Que recogieron la obra el día que salió. Busca un libro de eso. Yo lo voy a pagar. ¿Quién me consiga un libro de eso? Uchi, lo recogieron el libro. Y fueron a la imprenta, le dijeron a la imprenta, si sale un libro más, le quemamos la imprenta.
Eso pasó con el libro ese. ¿Y que, de quién es ese libro y de cuándo? Yo ni sé de quién es, pero el hecho, Uchi, el hecho no es el libro. El hecho es cómo se maneja el crimen organizado en República Dominicana. Que las autoridades son cómplices. El 75% de los políticos tienen investigaciones abiertas en Estados Unidos por narcotráfico y lavado. El 75% de los políticos dominicanos, eso es un bochorno. Espérate, espérate. No, no, no. Eso, oye, eso está por escrito. El 75% de los políticos dominicanos tienen investigaciones abiertas por narcotráfico y lavado de dinero. Eso es terrible, señores. Y no solamente eso, Uchi. Oye, esto es lo grande. El gobierno de Danilo Medina. Danilo Medina tiene buenas intenciones. A mí me cae bien el tipo. Él tiene buenas intenciones. Pero con buenas intenciones tú no vas al supermercado. Si este hombre no se pone los pantalones con este problema de la droga, Uchi, ¿sabes qué va a pasar? La historia lo va a condenar. ¿Hay informaciones sobre políticos y militares vinculados a la droga dada por este último empresario arrestado, Patín? Patín ahora mismo se metió en la pata de los caballos. ¿Por qué? Cuando se pone a hablar con el oficial de interrogación, cuando el oficial le lee sus derechos. Cuando a ti te dicen, tú tienes derecho a guardar silencio y todo lo que tú digas puede ser usado en tu contra, y tú sigues hablando con el oficial, pues tú eres un altanero. Eso fue lo que hizo Patín. ¿Qué le dijo al oficial? Le dice al oficial, no, esto se va a arreglar, no se preocupe. Pero en ese momento, cuando Patín se calla, ahora lo que hay es una negociación. Ahora el gobierno americano le dice, bueno, yo tengo tres cargos contra ti, con posesión, Uchi, de droga. También tengo una investigación abierta desde el 2009. Esta investigación abierta me dice que tú tienes una conspiración de 50 kilos de cocaína o más, de 50 toneladas o más traído a los Estados Unidos. Si yo te meto esta conspiración, tú no ves la luz más, o tú tienes que colaborar conmigo. En ese proceso estamos, de pelea. O sea, o colabora conmigo o te hundo. Y él va a colaborar, señores, porque los narcotraficantes tienen un seguro aquí debajo de la manga en República Dominicana, que mientras más grande sea el narcotraficante, mejor le va. Pero por eso te digo que eso es un estímulo. Al final. Eso es una hipocresía. Y sirve para que se descubran las cosas. Pero sirve para una cosa, pero daña la moral. Sí. Yo lo último que quiero decir, Uchi, yo sé que ya este programa está terminando. Nos queda un minuto y pico. Que recuerden la palabra de este programa, lo que dijo el señor Uchi Lora. Por algo este programa tiene 20 años de existencia. Él dijo, ustedes son Juan Pablo Duarte. Eso me motivó. Yo ahora me siento más orgulloso de ser dominicano. Ustedes son Juan Pablo Duarte. Hoy es el día de Juan Pablo Duarte. Si ustedes son Juan Pablo Duarte, por favor, no dejen que su país se destruya. No dejen que mi país se destruya. La sangre de mi país, esos hombres como Juan Pablo Duarte. ¿Qué diría Juan Pablo Duarte si estuviera vivo hoy? Dios mío, yo creo que él se moriría de un ataque al corazón. Bueno, muchas gracias a Ángel Martínez. Qué pena que se nos acabó el programa. Este hombre dice una cantidad de cosas en poco tiempo, pero dijo mucho. ¿Qué tan confiable es el dato, antes de despedir, de que el 75% de los políticos dominicanos son investigados por tráfico o por lavado? La Naciones Unidas hizo un trabajo en el cual yo participé, por eso te lo digo, porque yo pasé por la frontera de Haití con 10 kilos de cocaína simulado en un programa de Discovery Channel que se va a pasar en República. Yo pasé con 10 kilos de cocaína en un carro y soborné. Fue simulado, porque no era droga, era cal. Ese programa se hizo y las Naciones Unidas hizo una evaluación de ese programa que va a salir ahora. Y llegamos a la conclusión de todo el mundo que se sobornó aquí, que el 75%, eso fue un trabajo bien hecho, va a salir muy pronto, lo vas a ver. Estudio de casos. Exacto, estudio de cómo se soborna un político y cómo se soborna aquí las autoridades. Señor Uchi, en Haití, los militares haitianos ganan más dinero que... Un policía haitiano gana $500. ¿Cuánto gana un policía de aquí? Muchísimas gracias. No quiero seguir dándote de números y cosas. El tiempo se nos terminó. Gracias por compartir con nosotros todas estas informaciones sobre la situación del narcotráfico en el país. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y les invitamos a que mañana nueva vez estén con nosotros a partir de las 6 de la mañana.